Hola, bombero. ¿Quieres tomar una fotografía a tu suelo? En este video te compartiremos el proceso completo para lograrlo. Con esta fotografía, tú lograrás conocer la salud de tu suelo, tomando en cuenta las 3 M's: materia orgánica, minerales y microbiología. Pero en este video hablaremos específicamente del proceso. Lo primero que necesitamos son 250 gramos de suelo, un plato y un vaso de vidrio que nos ayudarán para triturar el suelo, para hacerlo polvo. También necesitamos una hoja blanca, un colador o tamiz, una media, nos interesa por la porosidad, un vaso transparente de 250 mililitros y una báscula gramera. La profundidad para la colecta del suelo será la siguiente. Las muestras de hortalizas se deberán tomar a una profundidad de 10, 20 y 40 centímetros. Para árboles, desde 20 centímetros hasta 1 metro. Como regla, tenemos que pensar en la longitud de la raíz. Ella determinará hasta qué profundidad es pertinente tomar las muestras. Después de la colecta hay que secar bajo sombra. Una vez que las muestras estén totalmente secas, se colocan en bolsas debidamente etiquetadas. Cabe aclarar que la evaluación se realiza en cada punto de colecta. No se mezclan las muestras de suelo como comúnmente se hace, porque necesitamos conocer la salud del suelo en cada profundidad y en cada punto de tu parcela. Vamos a tomar la muestra, la vamos a pasar por acá, la vamos a cernir. Vamos a sacar, por ejemplo, pedazos de raíz, de madera, piedras, si tiene piedras. Si tiene demasiada, pues nada más las que pueda sacar. Una vez cernido el suelo, lo trituramos en un mortero o un plato y vaso de vidrio o cerámica. Para reutilizar el plato y vaso con otras muestras, se limpian como se indica a continuación. Una vez que ya puso, tomamos con la mano y le hacemos esto. Con la muestra que vamos a trabajar, no con la anterior. La vamos a impregnar. Lo mismo hacemos con los morteros. Así. Nada más lo impregnamos tantito, lo detiene de acá y desechamos la muestra. Ahora sí ya agregamos la muestra siguiente para que no, porque no podemos humedecerlo para nada. Una vez triturado el suelo, se pasa a través de una malla para obtener un polvo fino. Muestra, la sacuden y si ella va a pasar con su muestra, le van a poner un poco de ella, de esta muestra, la tamizan, pero no utilizan esa muestra, la desechan. La segunda es donde ya la aprovechan. Y así le van a hacer para tomar la muestra. Procedemos a pesar 5 gramos del polvo del suelo y lo colocamos en un vaso de 250 mililitros. Esta dimensión del tamaño del vaso es la recomendada porque si es muy ancho el vaso o muy alto, se va a dificultar la toma de la muestra, como lo veremos al final. Necesitamos preparar una solución de hidróxido de sodio. Para preparar 1 litro de esta solución, vamos a necesitar 1 litro de agua destilada o agua inyectable y 10 gramos de hidróxido de sodio en perlas. Hay que tomar en cuenta que vamos a requerir
50 mililitros de esta solución para cada muestra a analizar. Vamos a agregar los 50 mililitros a cada muestra y procedemos a homogenizar. Esto lo vamos a hacer dando 7 giros a la derecha y 7 giros a la izquierda hasta completar 49 giros en total. Se deja reposar 15 minutos y volvemos a dar los 7 giros a la derecha y 7 giros a la izquierda. Luego reposamos una hora y después de esa hora volvemos a dar los giros y reposamos 6 horas. Mientras están en reposo nuestras muestras, vamos a preparar el papel filtro. Para eso requerimos papel filtro circular del número 4, una base de madera, un martillo, un sacabocados de 2 milímetros de diámetro, un lápiz de carbón, regla y tijeras. Dividimos un papel filtro en 4 partes. Del centro hacia la orilla, medimos 4 y 6 centímetros y colocamos un punto. Sobre nuestra base de madera colocamos una hoja blanca y como máximo 3 papeles filtro y encima de ellos el papel filtro marcado. En el centro colocamos el sacabocados y lo golpeamos con el martillo hasta lograr perforar todos los papeles filtro. Con la aguja de la jeringa marcamos los puntos a los 4 y 6 centímetros. Debemos asegurarnos que se perforan todos los papeles filtro, porque estos nos servirán de guía más adelante. Al separar los papeles se debe evitar rasgar el centro, por lo que solo se deslizan de manera paralela. También vamos a preparar los pabilos. Para esto vamos a marcar una hoja blanca y vamos a hacer cuadritos de 2 centímetros por 2 centímetros. Esa hoja será nuestra base. Encima de esa hoja rayada con los cuadritos vamos a colocar un papel filtro y lo vamos a marcar con lápiz. Posteriormente vamos a recortar los cuadritos de papel filtro. Vamos a tomar un cuadrito y lo vamos a enrollar para formar el pabilo. Antes de la impregnación del papel filtro con el nitrato de plata, se tiene que forrar una caja de cartón con papel aluminio. Esto ayudará a proteger nuestros papeles filtro, ya que si se exponen a la luz directa, se revelarían antes de aplicar la muestra. Preparamos 100 mililitros de una solución de nitrato de plata. Para correr 100 cromatogramas, requerimos 0.5 gramos de nitrato de plata en hojuelas y 100 mililitros de agua destilada.
Para impregnar el papel filtro, colocamos la solución de nitrato de plata en una taparrosca y a su vez la taparrosca en medio de un aro de plástico. Nosotros lo elaboramos con una botella. Lo que vamos a hacer nosotros es, si ustedes observan, tiene dos hoyos, uno a 4 y uno a 6. Van a dejar correr hasta 3.5, más o menos, faltando un poquito, lo van a sacar del nitrato de plata. Ahorita les digo cómo. Esa es la impregnación. La impregnación lo que nos va a hacer es revelar qué tenemos en nuestro suelo. El hidróxido lo que hizo es separar, para decir esto es lo que tienes en tu suelo, puro mineral o las tres cosas, materia orgánica, minerales, microbiología. Coloco de esta manera el pabilo. Ahí va. Esa es la impregnación. Recuerda dónde está. Aquí está los 4 centímetros. Una hoja de esta manera. Otra hoja aquí. Vamos a hacer un sándwich. Cuando ya esté 3.5, lo quito. Ahí, mire. Lo levanto. Y con mucho cuidado, mire. Tomo, no lo jalo. Tomo, lo coloco, me seco los dedos, ¿sale? Bien seco, seco, seco. Y si es posible, ya no toco con eso dedos, porque recuerden, traemos ya impregnado nitrato de plata y se va a marcar los dedos. Entonces, lo coloco de esta manera. Ahí queda. Coloco esta. No se aplasta, jamás. Entonces, se queda de esta manera. Así. Se toma. Alguien más abre la caja de revelación, se coloca y nada más estiban de 10 impregnaciones, no más, 20, 30, porque se aplasta y queremos nada más 10 y eso es todo. Sí, se cierra, por favor, se cierra bien, ajá, para que no le entre nada de luz. Se dejan secar durante 4 horas. Pasadas las 4 horas del secado del papel filtro y las 6 horas de reposo de las muestras, con una jeringa se toman 5 mililitros del sobrenadante de la muestra y se colocan en una taparrosca. Después se realiza la corrida del cromatograma con el papel filtro impregnado previamente. Se deja correr hasta 5.5 centímetros. Se retira el pabilo y el papel filtro se coloca horizontalmente durante 20 minutos para evitar escurrimientos. Después se coloca de manera vertical durante 10 días para que se lleve a cabo la revelación. Es importante saber que los cromas no se deben exponer directamente al sol. Después de los 10 días del periodo de revelado, ya tenemos la fotografía de nuestro suelo. En el próximo video hablaremos sobre la interpretación. Estaremos al pendiente de sus dudas. Asimismo,
agradecemos sus comentarios y retroalimentación al tema, porque el conocimiento empodera. Adiós.